Bon dia a tothom, benvinguts a la presentació de la rotació de psicologia de la residència de psicologia clínica a l'Hospital Clínic. Uh, jo sóc Joana Huarc, us parlo en nom meu i en nom de la doctora Sara Lera, que és la psicòloga clínica companya en qui comparteixo les tasques de tutoria. En primer lloc, us donem les gràcies per la vostra assistència, pel vostre interès i per la vostra confiança amb la nostra capacitat docent i amb la nostra competència docent. Um... Uh, serà molt breu la meva presentació, només és una introducció uh, per explicar-vos que l'Hospital Clínic convoca places de formació en psicologia clínica especialista des de l'any 1994. El 1993 el BOE va publicar una convocatòria extraordinària convocant proves d'accés a la formació el 1994 vam tenir el primer resident i això segueix així fins a l'actualitat. Tenim un total de 28 especialistes en psicologia clínica que s'han format al nostre hospital. Hi ha dues o tres fites importants en els canvis que ha sofert la nostra especialitat al llarg d'aquests anys. El 2009, es va publicar l'ordre ministerial a la que s'aprovava el nou programa, el segon programa de la formació en psicologia clínica especialitzada i es passava d'una residència de 3 a 4 anys. I les altres dades importants és que en els dos últims anys s'ha fet un esforç molt gran, que encara és insuficient perquè falten professionals especialistes en psicologia clínica, però s'ha fet un esforç molt gran augmentant les places, l'acreditació de places perquè les unitats docents puguin formar psicòlegs clínics especialistes i aquest augment que s'ha produït a tot el territori espanyol a Catalunya ha suposat un 63% d'augment de les places. El 2018 es convocaven 26 places, en el moment actual se'n convoquen 41. L'Hospital Clínic, la nostra direcció de docència, sempre ha convocat totes les places que tenia acreditades. L'oferta de places de psicologia clínica per fer la formació aquí nosaltres sempre ha cobert totes les places que hi havien acreditades i també... Eh, els psicòlegs que han tingut la confiança de venir a fer la formació amb nosaltres sempre han set les persones que han tret les millors notes a les proves selectives d'accés i estem situats al llarg dels anys sempre en el primer quartil de l'elecció. res més, explicar-vos que des de que vam començar ja s'han format 28 psicòlegs clínics especialistes amb nosaltres. Actualment tenim 9 psicòlegs interresidents. Eh, I si decidiu venir a fer la formació aquí amb nosaltres, heu de saber que us incorporareu en un servei que, comptant el servei de psiquiatria i psicologia clínica d'adults i el servei d'infanto-juvenil en els diferents programes i dispositius assistencials, està constituït per més de 50 psicòlegs clínics i que molts d'aquests psicòlegs clínics són ex-residents nostres, que també seran els vostres referents docents i que també seran els vostres supervisors. Res més, reiterar-vos la confiança que ens heu donat, l'agraïment per aquesta confiança, i us passo amb els nostres residents de primer any, la Júlia, la Marta i l'Alejandro, que us explicaran l'itinerari formatiu i totes les coses que vulgueu saber. Gràcies per la confiança. Endavant. Bé, bueno, doncs a la presentació d'avui us parlarem sobre quatre aspectes de la residència a l'Hospital Clínic, que són les rotacions, l'atenció continuada... la docencia y la investigación. El general del hospital es de 9 a 5 y el número de plazas ofertadas este a es de 3. Perdón, nos si podemos hablar en castellano no para, que todo. para todo Vale, sí, sí, sí. En vale. vale. Gracias. A la part, si vols, Marta. Vale. Bueno, esto, vamos a hablar hoy sobre las rotaciones, la atención continuada, la docencia y la investigación. Nuestro horario es de 9 a 5 y el número de plazas ofertadas es de tres este año. Empezando con las rotaciones, tenemos la rotación de atención a la salud mental comunitaria y ambulatoria, que tiene una duración de diez meses, en los que estamos en el más Querrada de la Champla. Tenemos también rotación de atención primaria, que dura tres meses, y en los que vamos por Cap Casanova, Cap Burre y Cap Manso. También tenemos rotación de rehabilitación, que tiene duración de aproximadamente cuatro meses, en los que vamos a la unidad de subagudos de Numancia, que forma parte del Parc y San Juan Dadeu. Vamos también por el Hospital de Día del CPB eh, de Adultos y por la unidad de demencias del Hospital clínic. Tenemos también rotación de hospitalización breve y urgencias psiquiátricas, que dura unos dos meses, en que estamos en la unidad de hospitalización de agudos de adultos del Clinic y en la unidad de urgencias de psiquiatría. Y también tenemos rotación de psicología clínica de la salud interconsulta y enlace, que dura unos ocho meses en los que rotamos por distintos servicios como psicooncología, hematopsicología, cuidados paliativos y neuropsicología. Y Julia va a seguir con las demás. Vale. Bueno, pues siguiendo con las rotaciones, eh, también testaremos seis meses en psicología clínica infantil y de la adolescencia, donde estaremos una parte de la rotación en el CESMI, en el Centro de Salud Mental e Infantojuvenil, aquí en el Hospital Clinic. Después también estaremos eh, una parte de la rotación en el Hospital de Día, también de Psiquiatría e Infantojuvenil, y también de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria. Después también tenemos eh, la rotación de Salud Mental Perinatal, de duración de cuatro meses, que se hace en, en la maternidad. También tenemos la parte de adicciones que se hace en el Centro de Atención y Seguimiento a las logodependencias en el CAS. Y para terminar un poco la rotación, tenemos las rotaciones específicas, que es eh, durante cuatro meses, donde se puede escoger eh, en área propia de formación nuclear y específica. Y tenemos distintos eh, programas que podemos escoger. Por ejemplo, tenemos el programa de prevención y tratamiento de las secuelas físicas en mujeres víctimas de agresión sexual. Atención a la salud sexual y reproductiva, la unidad de trastornos bipolares y depresivos, unidad de esquizofrenia, programas de intervención con familias, etc. Y después tenemos la rotación externa, que son cuatro meses y donde se realiza la rotación fuera del hospital, ¿vale? ya puede ser en territorio eh, nacional o internacional. Vale. vale. Eh, bueno, también eh, resaltar ¿no? acerca de, de las rotaciones. Una desventaja eh, que tiene ¿no? tener un, un hospital eh, tan grande es que la mayoría de dispositivos, al ser un hospital tan céntrico, están eh, muy al que se dice eh, muy al alcance. Y bueno, la comunicación, ¿no? que es una pregunta que sale reiteradamente, no la comunicación ferroviaria y todo esto es súper es favorable. Vale, vamos a pasar con el tema de la atención continuada, que creo que sí seguía explicando Julia, quería comentar este, sí, este inciso. totalmente. Sí, pues esto, tenemos atención continuada, ¿vale? En el hospital y hacemos atención continuada dos días a la semana, ¿vale? Durante tres horas y es de cinco a ocho después de, de la jornada laboral. Y la atención continuada la iniciamos durante el segundo semestre de, de RU, ¿no? Es decir, cuando llevamos eh, seis meses empezamos atención continuada. Y esta la hacemos en cuatro ámbitos asistenciales dependiendo del año de, de rotación y dependiendo también de, de dónde estemos rotando, ¿no? tenemos atención comunitaria, ambulatoria y soporte a la atención primaria. También rotamos por urgencias de psiquiatría en servicio de psiquiatría infantil y, y juvenil y en la sección de psicología clínica de la salud. Y aparte de la atención continuada, también realizamos guardias, ¿vale? Estas guardias están incluidas dentro del programa de final de vida, que sería dentro de la sección de psicología clínica y de la salud, y esta actividad se realiza aproximadamente cada mes y medio, cada dos meses, ahora que seis tres residentes eh, nuevos, y estas guardias se realizan los sábados, los domingos y los días festivos, y son de tres horas, de diez a una, y estas empiezan cuando se empieza eh, a ser R2. Vale, pasamos con la actividad docente. Eh, bueno, Hay una amplia oferta en el, en el hospital. Como veis en la diapositiva, eh, hay muchísima docencia. ¿no? Tenemos, en primer lugar, una formación eh, transversal común a, a todas las especialidades que se realiza el último jueves de cada mes. Luego tenemos las sesiones clínicas generales del, del Servicio de Psiquiatría y Psicología, que son cada miércoles eh, de una y media a dos y media, ¿no? donde bueno, la verdad que la información está súper pues, actualizada acerca de los avances de... De neurociencias e investigación en, en psiquiatría y psicología. Luego tenemos la docencia de residentes en salud mental, eh, que bueno, eh, bueno, de alguna manera la, la organizamos eh, los residentes, por así decir los lunes de, de 3 a 5 en, a lo, en la tarde, y, y bueno, son temáticas también de, de interés y súper flexible. ¿vale? Eh, tenemos docencia específica para PIRES el tercer viernes de, de cada mes. De 9 a 11, ¿no? donde viene pues, un adjunto, un experto en el tema, eh, a, a explicarnos acerca de contenidos específicos relevantes para nuestra formación. Eh, también estamos realizando docencias a nivel de investigación, eh, ¿no? pues saber acerca de programas estadísticos, ¿no? introducirnos todo en, en, en este mundillo ¿no? de cara a cómo eh, investigar, publicar, y las hacemos eh, cada dos viernes de 3 a, a 5 y por último también tenemos supervisión de casos los viernes de, de 3 a, a 4 y media cada dos viernes y luego aparte hay unas sesiones específicas en función de la unidad en la que se está rotando no eh, se me ocurren así por los pocos dispositivos en los que hemos estado ¿no? en una en la unidad de esquizofrenia tiene sesión específica en agudos eh, también tienen reuniones de de, TEC, de terapia retroconvulsiva y sesiones de cesma también vale y por último, también, eh, bueno, el clínico destaca mucho, ¿no? Imagino que los que se hayan informado eh, a través de nosotros ya lo sabréis. Eh, destaca mucho en, en investigación. Se promueve mucho la investigación, si bien es cierto que no, no se fuerza. ¿eh? No es algo que si uno no está dispuesto, pues no tiene que hacerlo sí o sí, pero se incentiva bastante, ¿no? Ya veis que se promueve, ¿no? La presentación de al menos un póster en jornadas y congresos o una comunicación oral. ¿Vale? También participar en publicaciones acerca de, de temas de investigación y, y también publicar ¿no? todas esas eh, revisiones teóricas que, que, se, hacen en, que se presentan en, en las sesiones clínicas del servicio. Así como también eh, lo que hemos dicho, ¿eh? estimulan a, a participar en, en investigar en función del dispositivo en el que estés rotando. La verdad que es algo que está muy, muy, muy al alcance. Si, si os interesa el, el punto del hospital, bueno, uno de los puntos fuertes sería este. Y bueno, eh, sentimos ¿no? que al final es una eh, presentación bastante corta, son las limitaciones que tenemos, y por eso consideramos que si eh, tenéis dudas, os interesa eh, el hospital, queréis saber mucho más acerca del de, ambiente entre residentes y demás, eh, bueno, os invitamos a que vengáis el, el viernes 1 de abril a las 12, ¿no? os reuniréis con, con nosotros, con los residentes. R1, y, y bueno, pues cualquier duda a nivel eh, más informal la podremos resolver allí y, y todo lo que os surja. Sí, que es cierto que también tenemos el, el chat ahora eh, para que podáis hacer eh, preguntas relativas a cualquier duda que tengáis. ¿vale? Sí, específico, eh, el lugar, el punto de unión sería eh, a las 12 en el Centro de Salud Mental de Adultos, en la Esquerra de Ley que es calle Rosellón 140. Y bueno, que os esperamos con, con los brazos abiertos y felicitaros por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. merci.